Acompañados por el titular de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Desarrollo Tecnológico, José Luis Montañez Espinosa, los directores adjuntos de Centros de Investigación y de Desarrollo Regional del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Sergio Hernández y Federico Graef, respectivamente, realizaron una visita de trabajo al Centro de Innovación y Desarrollo Agroalimentario de Michoacán. Los funcionarios federales manifestaron el interés del CONACID por relanzar al Sidam y fortalecerlo con la puesta en marcha de proyectos y acciones estratégicas, de manera que puedan consolidarse como un ente articulador que permita generar cadenas productivas, atendiendo a las vocaciones de Michoacán y que favorezca la innovación y la transferencia de tecnología. Asimismo, se planteó reconfigurar el modelo de gobernanza del CIDAM y potenciar su capacidad instalada a fin de que sea un modelo exitoso de vinculación entre la academia y el sector productivo. La gira de trabajo concluyó con una reunión en la sede de la CICDET, en donde se trabajó sobre distintos tópicos en relación con el Fondo Mixto con ACID, Gobierno del Estado y proyectos específicos. En este marco, Sergio Hernández y Federico Graef refrendaron el interés del CONACIT en Michoacán, estado al que consideran estratégico en la Agenda Nacional de la Innovación, la Ciencia y el Desarrollo Tecnológico como destinatario de modelos piloto para equilibrar asimetrías e impulsar acciones de fortalecimiento en infraestructura, capacidades y vinculación. Además, se acordó preparar una agenda de visitas de funcionarios y autoridades del sector educativo, académico y científico de Michoacán a las oficinas centrales del CONACID en la Ciudad de México, a efecto de desarrollar esquemas de acercamiento con fondos y programas de financiamiento federal.